Hola compañeros, ¿qué tal? Pues mirad, nuevo vídeo donde os explico mi protocolo precría, que es súper sencillo, no tiene nada, pero nada de nada. Lo único que hago es a las hembras vitamina AD3E, aunque es verdad que a veces también se la echo a todos, esta vitamina AD3E, si hago y sobra se lo pongo también a los machos, no pasa nada. Luego, calcio concentrado, ¿vale? Esto es como la calcicolina, pero de otra marca, y la he metido aquí para bueno, que no veáis la marca y por otra cosa, que se me rompen los botecillos de la marca, que se quedan así al cerrarlo, y tampoco cierro muy fuerte, pero por cerrarlo se me rompe. Pero bueno, los he metido en estas botellas y ahí se conserva, la verdad que bien. Esto es el AD3E y esto es el calcio, más oligoelementos, ¿vale? Calcio más oligoelementos, ahí lo tengo. Y luego otro frasco de vitamina E más selenio. Y es lo único que uso. El calcio solo es para las hembras, la vitamina E más el selenio solo es para los machos, y esto para todo. Oye, ¿y cuándo lo utilizas? ¿Qué protocolo sigues? ¿Tienes un calendario de semana? Pues no, señor, la verdad es que no. Ahora no tienes nada, pues a lo mejor ahora cojo y digo, venga, vamos a hacerles un litro de agua. Y le vamos a poner bebederos pequeños durante 3 días, de estos bebederos, ¿vale? Durante 3 días con vitamina E a los machos. Vitamina E, ahora que estamos aumentando las horas ya de luz, vitamina E a los machos. Y mientras a las hembritas las metemos a lo mejor, pues calcio, que es lo que hacemos diferente machos y hembras, ¿vale? Luego adicionalmente, ¿qué hacemos? A lo mejor dejo descansar todo el resto de semana y luego a la siguiente semana, 3 días o 2 días, esto, AD3E a todos. Y así lo hacemos hasta que llega y ponen el primer huevo, y ya está. Luego es verdad que de vez en cuando les arreo un poco de vitamina E porque no bajen el celo, aunque ya sabéis que el celo es la luz lo que se lo da, no son las vitaminas, pero que ya está, que no me complico más, nada. Nada, como así lo hacía antiguamente, antes de empezar con protocolos de cría, que nada más que llevan gastarte un montón de dinero y un montón de quebraderos de cabeza. No hago nada, ni le doy micostatin, ni le doy enro. Solamente si hago los análisis de heces, si me lo manda el veterinario se lo doy, y si no, no, ¿vale? Yo esos protocolos que yo respeto lo que haga cada uno en su aviario y vamos, Dios me libre de meterme con nadie ni criticar a nadie por hacer lo que hacen, porque yo también lo he hecho en su momento también, porque uno no sabe y lo hace con la mejor intención del mundo. Por supuesto, no lo vas a hacer para maltratar a tus animales, ni de broma. Yo entiendo que la gente lo hace es porque se lo han dicho y porque verdaderamente creen que es lo mejor para sus crías y para sus progenitores y para todo. O sea, quieren su aviario lo mejor posible, pero evidentemente el tratar por defecto con enrofloxacina, que es un antibiótico, con micostatin, a ver, enseñar ese pajarito que es una pasada, con micostatin y con Baycox y con todo por defecto, que ahora en esta época es cuando se empiezan a ver vídeos de compañeros pues diciendo, pues yo le voy a meter enro, luego le voy a meter micostatin, luego le voy a meter este producto nuevo que me han dicho, y luego este otro que es un Baycox. Me parece que es excesivo cuando a lo mejor el pájaro no lo necesita. Si le hacemos un análisis y no lo necesita, oye, yo soy el primero que dice que hay que tomárselo. Se ha jodido. Yo la semana pasada tenía una faringitis de cojones, fui a urgencias y me dijeron, mira chico, o te tomas antibiótico, y me mandaron a un mentine de 1 gramo. Pues aquí estoy todavía arrastrando el antibiótico hasta que me lo diga el médico, pautado. Eso es así. Los antibióticos son buenos, están para eso, ¿eh? No, es que aquí es como todo, en España es que somos así. O es o mucho de una cosa o mucho de la otra. Y yo pienso que, bueno, pues hay que usar el sentido común y tener término medio. Yo los antibióticos me habéis visto usarlos. Nunca he dicho... Bueno, nunca no, es mentira, porque yo antiguamente he dicho que hacía ese tipo de protocolos absurdos. Y hay que saber, pues también decir, oye, que yo lo he hecho mal. Yo lo he hecho mal por inexperto o por querer hacerte caso de cosas que ves, y soy un culo veo, culo quiero también. Cada uno sabe sus defectos. Entonces yo lo he probado, sí, lo he probado. ¿Y estás contento de haberlo hecho? No, no estoy contento. Creo que es malo. Con los años pues te das cuenta de cosas, y yo creo que hay que hacer caso a los veterinarios. Yo veo los pájaros ahora mismo, que me decía Javi, ya verás, luego dentro de 2 meses estarás poniendo vídeos en YouTube. Me decía el otro día, estarás poniendo vídeos en YouTube, porque le dije que iba a llevar pájaros al concurso de Fuenlabrada. Ya verás, estarás poniendo vídeos en YouTube diciendo que los machos no pisan. Pues a lo mejor sí, pero por lo menos hago lo que creo que debo hacer. Y ya digo, creo que dar enrofloxacina, dar micostatin, dar Baycox, del tirón, porque sí, a todo el aviario, para garantizarte una buena cría, pues no sé, chicos, a lo mejor habría que mirarlo, ¿vale? Yo lo he hecho, ya lo digo, yo lo he hecho, y luego también he probado de esos protocolos naturales o naturales, entre comillas, que le metes a los pájaros un montón de guarrerías, que no hay un día que estén los bebederos limpios prácticamente, siempre están con cosas. Yo eso me parece muy complicado. Mira, mi abuelo daba... y lo he dicho muchas veces, alpiste, lechuga, huevo duro y tabernil cuando el hombre tenía dinero para comprarlo. Un botecito de tabernil que había en casa de mi abuelo, que eso olía muy mal y era lo que les echaba y ya está. Y con eso tiraban los pájaros siempre. Así es que yo ahora he modernizado mucho, le damos el AD3E un poco a todos, aunque más se lo doy a las hembras, esto a las hembras solamente, que es el calcio, y como digo, la vitamina E más el selenio a los machos para encelarlo. Pero como lo estoy haciendo como antiguamente, les doy también de vez en cuando, pues por ejemplo, ortiga, le voy a dar ortiga, ¿vale? Esto es cerraja, que se la cogí del campo hace 2 días y se la he dado, ¿vale? Cerraja. Entonces, pues como siempre, y luz, y ya está, y luz, y se acabó. Y que estén limpios y ya lo demás depende de ellos. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿vale? Lo que podemos y hacerlo de la mejor manera posible, tenerlos bien. Luego ya, pues depende de ellos y de que estén a gusto y decidan a criar o no, ¿vale? Ellos son los que van a decir si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Yo llevo como 2 o 3 años, sobre todo 2 años, de mierda con los pájaros. De criar muy poco. Vamos, bastante he podido ir a concursos para lo poco que he sacado. ¿Y quién tiene la culpa? Pues el criador, claro, el criador, porque no les está aportando lo que necesitan los pájaros para estar bien y criar. O bien es el hábitat, o la alimentación, o las mierdas que le das, o lo que sea, pero es el criador, ¿vale? Así es que mi consejo desde aquí, para eso hago este vídeo, es para que hagáis un protocolo de precría o una preparación para la cría lo más cómoda para vosotros y sencilla, que no le metamos mucha mierda a los pájaros, que los pájaros menos es más, como en casi todo en la vida, y este es mi mensaje, ¿vale? Venga, hala. Un saludo, compañeros, chao.